Estoy acá con el gran director de Radio Nacional, Gustavo Campana, genio absoluto, ejerce la docencia en la radio. Yo aprendo mucho cuando opero su programa. Y estaba muy entusiasmado por contestarnos la consigna, la consigna de hoy, que nuestros oyentes estuvieron... Es difícil, me imagino, ¿no? Porque hay que pensar mucho. En una interna, buen día Gustavo, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buen día, un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros. En una interna abierta del Frente de Todos en el 2023, ¿quién sería tu candidato? Bueno, la verdad que es muy fácil, no es tan difícil. Obviamente por infinidad de motivos que nos llevarían casi todo el programa o lo que queda de él, obviamente Cristina Fernández de Kirchner, a quien aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños. Por tantas cosas, por la historia, por lo hecho, porque Cristina no es utopía, Cristina es realidad. Miro para atrás y está todo ahí en la plaza del 9 de diciembre de 2015 con cerca de 400.000, 500.000 personas despidiendo con lágrimas a un proceso de 12 años con todo su desgaste, con todo su... Entonces, como es... de lo que tenemos, la persona que le habla con la palabra justa y en el tono justo al poder real, y en esa batalla se nos va la vida, y además porque ella ya me demostró quién es, no, a mí no me cabe ninguna duda. Por supuesto. Muy clara la respuesta. ¿Y si no es Cristina? Porque bueno, Cristina también es como que la que elegimos todos. Sí, y además ahí está ella, con claro, sus ganas, con su tiempo, con su vida. Uno sabe que por ahí ella lo que lleva en el lomo es una especie de mandato histórico. Es como que la historia te empuja a un lugar donde, qué sé yo, si quieres estar. Pero por ahí en su soledad ella entiende que habrá que ser o no ser, ¿no? La verdad que no lo sé. Y esto es lo mismo que intentar reemplazar a Diego, intentar reemplazar a Messi. Sí, la complejidad de un nombre, aunque uno sabe, la Argentina tiene un sistema presidencialista que no te lo entrega la Constitución, te lo entrega el mandato popular, que te empuja y que pretende que haya un presidencialismo fuerte. Ahora, si no es Cristina, voy a decir algo remanido, pero si no es Cristina, tiene que ser el modelo. Y ahí, bueno, no es una frase simple, es quien venga a defender el modelo, ¿no? El modelo de país frente al proyecto de colonia, porque enfrente no hay otro paradigma nacional, hay un proyecto de colonia. Entonces, bueno, quien represente mejor la defensa del modelo será, pero es el modelo. Tal cual. Bueno, ustedes están escuchando... Gustavo, sí, no sé si nos escucha Gustavo, es realmente un placer enorme, es el subdirector de Radio Nacional, lo vamos a meterlo en problemas, ya lo metimos en problemas realmente con elegir a alguien después de Cristina, en esta mañana que por ahí estaba tranquilo Radio Nacional. Gustavo, la verdad que es un placer, yo en mis comienzos como oyente de radio... empecé a escuchar Barajar y Ar de Nuevo, un programa realmente que hacías con Diego Bonadeo, con Franco Rinaldi, con Sakurai, ¿no? Me parece que estaba Sakurai, con Luciana Pecker. Luciana Pecker, jóvenes, todos jóvenes. Estamos hablando de 2005, 2006. Claro, en Radio Ciudad. Sí, señor. Un programón, realmente sí. Un programón era ese. Mira. Qué bárbaro, qué recuerdo. Recordar tiempos también, ¿no? Sí, obviamente, porque era un momento donde había que comenzar a sacarle punta a lo que estaba pasando en esa República Argentina. 2005, reestructuración de deuda con quita del 70%, anuncio del pago al fondo y no al ALCA. Casi un año de refundación, y bueno, y tener la posibilidad de contarlo, de decirlo, de analizarlo, era un privilegio. Un programón, sin duda. Quiero llevarte, no sé si tienes unos minutos más, dale, hacia otro lugar radial.
En estos días, seguro lo escuchaste o lo viste por algún lado, Andy Kuznetsov le hizo una entrevista a Mario Pergolini en una radio colega, y Mario Pergolini tiró el título que viene tirando siempre en realidad, pero bueno, esta vez tuvo un poco más de repercusión, que es que la radio para él murió, la radio para él falleció. ¿Qué te produjo eso y qué opinás? A ver, mientras haya palabra, que es la prueba de vida más grande que tiene la humanidad, hay radio. No puedo entender cómo se plantea eso en el momento que hay, a través de distintos sistemas, mayor cantidad de radios que nunca. Es como intentar torcer el brazo al destino. Hace 70 años, con el nacimiento de la televisión, la radio tenía partida de función ya escrita, mañana, pasado, no sé. Bueno, pasaron 70 años. Ahora, en ese transcurso, cada vez hay más radio. O sea, tener radio en distintas plataformas, en distintos formatos, escuchar radio en la compu, escuchar radio en el celular, escuchar radio todavía con un aparato y dos pilas, es al revés. O sea, la prueba que está en la superficie es que la radio está más viva que nunca. Yo no sé si por un tema de deformación profesional, en función de un Pergolini que intentó ciertos cambios que después no resultaron, hay más una expresión de deseo que una hipótesis cierta, pero la verdad es que cada vez hay más radio y no desapareció la inmediatez de la noticia, la palabra, la compañía, la reflexión. La radio es un universo de sonido, no solamente la palabra, es cierto. Ahora, la palabra es el motor central para informarme, para recordar, para descubrir, para llorar, para reír. Es el motor central. Bueno, la palabra encontró un vehículo en el medio de comunicación más popular de todos los inventados por el hombre del siglo XX para acá. Y la verdad es que está vivita y coleando, ¿no? Yo no puedo encontrar un punto de apoyo como para mover la palanca y decir, che, la radio se murió. Creo más en que un tipo que intentó decirnos, la radio está muerta, armó lo que armó, en función de creer que hay una multimedia que se come todo y no pasó, hoy tiene la necesidad de la profecía autocumplida. Sí, algún análisis que también se hace sobre esto, que no lo dijo Pergolini por primera vez, sino que lo viene diciendo hace mucho tiempo, que lo empezó a decir cuando él, después de 20 años de ser primero un animal realmente de radio como es Pergolini, como después de 20 años de ser primero en la FM, en el rating, por primera vez perdió con Santiago del Moro. Ese fue un momento muy fuerte. Realmente, yo creo que por pasar a ser segundo y por pasar a ser segundo con Santiago del Moro, y ahí creo que no le quedó otra que decir, acá murió la radio, ¿no? Sí, ahí tenés un ejemplo que es interesante. Por ahí, después de 20 años, vos necesitás una necesidad de reconvertirte parcial o totalmente. Y él lo que reconvertió no fue su discurso, su formato radial, sino el envase. Y ahí es donde está el problema. Nosotros seguimos haciendo radio, ¿no? Se enciende la luz roja y el show de amalgama de sonidos, una palabra justa en el tono justo, levantando la reflexión, la bronca, el recuerdo, lo que sea. Nada, la música, eso que vos buscás cuando encendés la radio. Yo siempre me pregunto, cuando estamos armando un programa desde hace mucho tiempo, nos sentamos con los compañeros, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ok, llega un momento que la pregunta es clave, poner un programa que va de 8 a 10 de la mañana. Compañeros, compañeras, ¿ustedes se levantarían a las 8 de la mañana para escuchar esto? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, vamos por adelante. Ante la más mínima duda, no, hay que seguir tocando hasta encontrarlo. Pero yo me pongo frente a la radio para escuchar eso, algo distinto, una reflexión que entre por la ventana, que un buen día tenga ganas de poner la heladera en el living, qué sé yo, que sea una gente que te conmueva, que sea una implosión en tu vida. Bueno, eso es la palabra, y eso es lo que no muere, digo.
que va desde escucharlo a Discépolo en mordisquito hasta lo que, no sé, cualquier cosa. La palabra, un tipo, ahí tenés, Discépolo y mordisquito, un guión, un tipo y un micrófono, ¿no? Ya está. Y cuando volvés a esa palabra decís, qué bárbaro. Qué batalla en soledad de un tipo con su voz y su talento frente a todo un universo opositor de aquel noviembre de 51. Eso es la radio, es otra cosa. Digo, no sé, puede haber gente que esté, yo te lo estoy diciendo, estoy sentado con la compañera en un lugar creado en 1936, un edificio único en la República Argentina, la vieja casa de Radio El Mundo. Te estoy hablando a, no sé, 20, 25 metros de un auditorio donde entran 200 personas. Te estoy hablando de algo hecho con los planos de la BBC de Londres, y te estoy hablando de un lugar al que han pasado cualquier cantidad de burócratas diciendo, ¿por qué no lo convertimos en museo? Y no debe haber un edificio más funcional, ok, hay que hacerle retoque, para hacer radio que este. Bueno, es lo mismo. Es pretender que, bueno, como esto ya tiene un tiempo y pasó a ser viejo. No, es un clásico, que no es lo mismo. No es lo mismo. Un clásico, ¿qué son los Rolling? ¿Son viejos? No, son un clásico. Como Atahualpa, como La Negra Sosa, como los Beatles, como Gardel. O sea, hay cosas que no serán viejas nunca. Y eso es lo que hay que terminar de entender con la radio. A mí me conmueve, lo tenemos a Víctor Hugo haciendo fútbol acá, ¿sabes lo que es eso? Me conmueve cerrar los ojos y escuchar ese relato, porque pinta imágenes todo el tiempo, radio pura. Bueno, el problema es, ¿cuántos tipos pueden hacerlo? ¿Dos? ¿Dos y medio? Bueno, entonces, ¿qué hago? Y me pongo a defenestrarlo y digo que el relato deportivo, el relato futbolero por radio no tiene sentido. Y sí, si yo no puedo acceder a eso, por ahí me pongo en la vereda de enfrente y lo cascoteo. Pero esa es una pieza única. Habla más de una incapacidad de él. Y no sé, qué sé yo. Para mí es la frustración de haber creído que a partir de este momento, solo por llamarme Pergolini, instalo esto, y no se puede instalar por la fuerza. Diálogo con un montón de compañeros, vamos a bajar el target de la M, no se puede bajar por decreto. ¿Sucederá o no? No lo sé, pero por decreto no se puede. Bueno, vamos a enamorar desde algún lugar, a través de la radio, a las generaciones que no prenden la M. Pero vamos a intentarlo. Pero claro, Creer que eso se puede hacer por decreto. Sí, a mí me parece que la radio lee la audiencia, lee a los oyentes, sí. ¿No? Es más eso que al revés, que imponerle, bueno, la M es así, no. Sí. La radio es popular justamente porque acompaña a la audiencia y la... está haciendo algo y escuchás algo por la radio y te permite pensar otras cosas. Estás laburando, estás estudiando, vas en el auto, no sé, está con vos todo el tiempo. Vos la tenés ahí como cerquita y tenés esos momentos donde la escucha, bueno, se potencia, ¿no? Y entonces, lo escuchás de noche de una manera distinta. Digo, para aquellos que hablan de la radio se murió, ¿no? Sí. Dolina, y esto lo digo desde el lugar, no, ya la palabra respeto hacia lo que hace Dolina a mí me queda muy muy chica. Lo que quiero decir es, hay un esquema del tipo, ¿no? Ese esquema se repite hace más de 30 años. Yo sé todo lo que va a pasar, todo. Lo que no sé es cómo va a salir de la jugada, si va a tirar un caño, si va a tirar una rabona, no lo sé. Pero sé que va a salir. Y yo lo escucho igual. Te iba a decir, lo busco. Está conmigo. Lo necesito. Necesito que el tipo, con una reflexión, me haga saltar y digo, ¡pum! ¿Cómo yo no fui por ahí? ¡Qué bárbaro! Porque eso es la magia de esa palabra. ¿Cómo yo no fui por ahí? Bueno, no puedo. Es eso. No puedo.
Hermosas palabras, realmente, Gustavo Campana, fue es un placer enorme realmente tenerte en nuestro programa. Tenemos que ir para Corrientes, vos sabés de radio, tenemos ahí conectado lo que está pasando en Corrientes, pero realmente un placer enorme, Gustavo. Para lo que necesiten, esta es la, también me parece que es una hermosa obligación, que estemos juntos, hay que estar juntos. Totalmente. Cuesta, yo sé que cuesta, pero hay que estar juntos. Totalmente. Abrazo grande y la movilera cierra ahí con lo que quiera. Muchas gracias, gracias. Natalia Bravo. Bueno, muchas gracias.